Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Antes de empezar, voy a dar un pequeño anuncio sobre la opción de traducción simultánea. Good morning, good afternoon, everyone. Thank you very much for joining us today. I'm gonna do a small announcement about the future of translation because the webinar is gonna have participation both in English and Spanish. En su pantalla de Zoom pueden ver en la parte inferior la opción de interpretación. En esta, al darle clic, se les va a salir la opción de seleccionar el idioma en inglés o español. Y es importante que silencien el audio original para que puedan escuchar únicamente la traducción. Igualmente, si están en sus teléfonos móviles, en la opción de más van a tener la opción de interpretación de idiomas. If you are in your computer, at the bottom, you will be able to see the option of interpretation. And there you can select the language, in this case, English. Make sure to mute the original audio so you only hear the interpretation. Same way, if you're in your smartphone, you can select it in the option of more, language interpretation, and there you can select the English so you can hear the whole presentation in your language. Once you select it, please stay in that option. I'll let you select that and we'll get started. Muchas gracias de nuevo a todos. En nombre de AIDA, quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar con nosotras en este día tan especial. Para abrir esta sesión, tendremos una conversación sobre los 25 años de AIDA, nuestros 25 años de historia, de crecimiento, de alianzas y de logros. En este primer panel nos acompaña Gladys Martínez, la directora ejecutiva de AIDA, Ana Siderstad, nuestra directora adjunta y jefe financiera, y Manuel Pulgar Vidal, miembro de la junta directiva de AIDA. Muchas gracias a los tres por estar aquí y sin más le doy la palabra a Gladys para que inaugure nuestras celebraciones. Muchas gracias, Emilia, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad, esta es la inauguración oficial, el inicio de los 25 años de celebración de AIDA. Estamos muy emocionados y durante este aniversario vamos a estar realizando diferentes actividades como este webinar, eventos presenciales, compartiéndoles información clave. Esto con el fin de celebrar a todas las personas que han construido y han aportado a lo largo de 25 años en nuestra misión de proteger el derecho a un ambiente sano en Latinoamérica y el Caribe. De parte del maravilloso equipo que lidero, nuestra junta directiva y de mi parte y la de Ana, muchas gracias por su apoyo incondicional. Voy a repetir una frase que he escuchado varias veces: si quieres llegar rápido, anda solo, y si quieres llegar lejos, anda en equipo. Así que mil gracias por acompañarnos y que inicien las celebraciones. Muchas gracias, Gladys, y con eso iniciamos nuestra conversación. Y para arrancar, vamos a hacer un pequeñito viaje en el tiempo hasta 1998, para que nos cuentes, Manuel, cuando surgió la visión de AIDA y el rol que jugaría, ¿cuál era el contexto del movimiento ambiental en la región que llevó a su formación? Muchas gracias, Emilia, y muchas gracias, Gladys. Yo estoy feliz de participar en esta celebración por los 25 años de AIDA. Y tengo 7 minutos y tengo 7 ideas fuerza para ver este contexto y un bonus, que el bonus nos va a sorprender. Primera idea fuerza: AIDA se crea en la década de los 90, década que fue tan importante para el movimiento ambiental y tan importante en la consolidación de políticas y marcos regulatorios ambientales. A pocos años antes de la creación de AIDA, el 98, tan solo 6 años antes, habíamos tenido una fantástica cumbre en Río de Janeiro, que como ustedes saben, determinó no solamente la adopción de convenios internacionales tan importantes como el de cambio climático y diversidad biológica, sino principios fundamentales para la gestión, para la política e incluso para el litigio ambiental. Y entre ellos, obviamente, el desarrollo sostenible como principio marco que encaminó todas nuestras acciones. Y a su vez,
un gran apoyo en ese momento de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUMA, que fue muy capaz de fortalecer el derecho ambiental en América Latina, y es algo que no debemos nunca olvidar. Segundo elemento, algunos desarrollos locales fundamentales. Nunca olviden, y algunos jóvenes probablemente no conozcan esta historia, a Germán Sarmiento. Germán Sarmiento fue el gran pionero del litigio ambiental en América Latina, cuando en su momento, a partir de una interpretación que él hizo del Código Civil colombiano, planteó las primeras acciones de tutela para proteger, respaldar, sustentar el patrocinio de intereses difusos. Y fue una persona muy exitosa y creó una organización llamada Funde Público, uno de los primeros socios de AIDA en su momento, y esto lo hizo probablemente también desde finales de los 80, inicios de los 90. Es decir, fue un gran pionero. Pero a su vez hay que considerar que los finales de los 80 e inicios de los 90 marca la fundación y el desarrollo posterior de muchas organizaciones de derecho ambiental en la región, lo que fue fantástico, ¿no? Se creó no solamente Funde Público, se creó la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, se creó SEDARENA, se creó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. A diferencia de los Estados Unidos, en donde en cambio había existido ya un pionerismo en organizaciones de derecho ambiental, como la propia en su momento Sierra Legal Defense Fund, que se crea en 1971. Por lo tanto, 80s y 90 marca la fundación, el desarrollo de organizaciones de derecho ambiental que fueron fundamentales en la creación de AIDA. Lo tercero es, con el apoyo del PNUMA, con el apoyo de muchos partnerships entre nosotros, logramos que el inicio de los 90 marque el desarrollo de legislación ambiental ad hoc. Previamente teníamos legislación ambiental dispersa, oculta en muchos textos legales, pero empiezan a desarrollarse leyes generales del ambiente, códigos del medio ambiente y normas similares en muchos países de la región. La ley 99-93 de Colombia, el Código del Medio Ambiente de Perú, la ley creo que también de Medio Ambiente de Chile, todas son normas justamente de la década de los 90 que implicaba que ya teníamos el camino avanzado para desarrollar estrategias en materia ambiental. Pero más que eso, constituciones, en donde, por ejemplo, el derecho a un ambiente sano, reconocido como derecho fundamental de la persona en una constitución ecológica como Colombia, marcó la pauta, pero también se incorporó en muchas otras constituciones, en especial en la década de los 90. Y lo que me lleva a un cuarto elemento de contexto, lo que siempre teníamos mucho era litigio, salvo Funde Público, y por eso la experiencia de, en su momento, lo que hoy día es Earth Justice, el Sierra Legal Defense Fund, haciendo litigio ambiental, e incluso algún litigio ambiental en América Latina, fue un elemento central para coincidir qué importante era más bien fortalecer el litigio ambiental, crear AIDA y desarrollar un conjunto de herramientas para que éste se encamine adecuadamente. Lo que me lleva también a un quinto elemento, las necesidades interamericanas. Los 80 había sido la época de final de las dictaduras en América Latina y los 90 el inicio de un proceso democrático. Incluso yo, buscando alguna información de los 98, el año 98 detienen a Pinochet en Londres. Había un cambio significativo en lo que era un anhelo por democracias sólidas y con mucho respeto a derechos humanos en América Latina, lo que sumaba a lo que yo mencioné antes, hacía fundamental tener una organización como AIDA. Pero también, y este es mi sexto punto, había un esfuerzo colaborativo muy interesante. En su momento, muchas de las organizaciones que formaron AIDA se habían reunido previamente alrededor de lo que se llamaban los Conservation Training Weeks, organizados por The Nature Conservancy a finales de los 80 e inicios de los 90. Pero más que eso, lo que hizo la Fundación MacArthur organizando los Environmental Law Grantees Meeting fue fundamental. Es más, AIDA se crea la idea justamente en una de estas reuniones de los Environmental Law Grantees Meeting en Miami, ¿no? Y ahora les voy a poner justamente ese bonus. Y el séptimo punto es que siempre se dijo, está bien derecho ambiental, pero con respaldo científico. Y en ese sentido, Ana, que está presente, ha jugado un rol central en combinar esta parte del derecho y la política con un fuerte respaldo científico. Ana Serstaff, además una gran amiga de toda la vida,
permitió que esta conjunción entre la ciencia y el derecho fuera posible y que hoy día hace AIDA una entidad tan sólida. Y el bonus, no hay nada que no se pueda solucionar con una buena cerveza. Y es que efectivamente la primera idea de AIDA se dio en este hotel donde estábamos reunidos en Miami, con unas cervezas, con Germán Sarmiento, con Buck Parker, con un amigo de Sedarena, conmigo, y no recuerdo si había una quinta persona, ¿no?, que discutíamos cómo podría ser esta organización. Termino diciendo, y miren, creo que estoy cumpliendo el tiempo, que en especial a los más jóvenes, les digo que una buena idea siempre tiene entender el contexto, tiene conocimiento, tiene voluntad, pero tiene dos elementos que pocas veces consideramos, intuición y fe, fe de que las cosas van a funcionar. Y esos cinco elementos estuvieron presentes en la creación de AIDA. Entonces, muchas gracias. 7 minutos es corto tiempo para contar una historia tan larga, pero espero que esto haya podido poner el marco para este tiempo de celebración. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por abrirnos con este contexto tan importante y también ese comentario de cierre que efectivamente fe, intuición y mucho compromiso nos han llevado 25 años después a una historia de AIDA de muchos avances, muchos logros, muchas alianzas y también muchos retos. Como sabemos, los avances ambientales no se dan de un día para otro. En algunos casos llevan años o hasta décadas en formarse, como lo pudimos ver en el reciente acuerdo internacional del Tratado de Alta Mar, que como saben se firmó en Naciones Unidas el pasado 4 de marzo, y en el cual AIDA participó por más de 8 años para lograr su finalización. Entonces, hay que tener compromiso, consistencia y mucha fe en que trabajando juntos los cambios se pueden lograr. Y en este contexto, Ana, yo tengo una pregunta para ti. Sé que es complicado, pero ¿podrías compartirnos uno de estos avances que sea significativo para ti y contarnos en ese contexto cuáles son los ejes o aspectos que identifican el modo en que trabajamos desde AIDA? Bueno, primero, gracias Manuel, gracias Emilia, gracias a todos por estar aquí. Yo escogí como mi fondo atrás la fundición de la Oroya, porque creo que este es uno de los casos que no solamente hemos estado trabajando por 25 años, pero también es uno que muestra muy bien cómo trabaja AIDA, la verdad. Para los que no, quienes no lo conocen, se trata de una ciudad en los Andes donde una fundición de metales ha estado arrojando contaminación tóxica desde el inicio del siglo XX. Durante este tiempo, la fundición ha sido bajo de varios dueños y ha estado refinando metales en la ciudad sin preocuparse por los efectos en la salud humana causada por la grave contaminación. Nosotros hemos liderado este caso colaborando con un gran número de socios. Y hemos llevado el caso desde las primeras etapas de investigación científica a través de un caso legal nacional que buscaba involucrar a las autoridades de salud y también por un proceso de 15 años ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin entrar en los detalles de las muchas acciones que hemos emprendido, este caso muestra cómo trabajamos. En el primer lugar es que nosotros en AIDA siempre hemos intentado combinar la protección del medio ambiente con la protección del derecho humano, de los derechos humanos, porque no se puede separarlos. Buscamos proteger a los miembros de la sociedad más vulnerables. En este caso, los niños y familias de la Oroya, quienes estuvieron y están afectados por la contaminación tóxica. Cuando empecemos a hacer este trabajo, pareció que la Oroya había caído en el olvido. Y el trabajo llevó a este caso no solamente al primer plano de la política en Perú, pero también a los titulares de muchísimos medios nacionales y internacionales. Segundo, AIDA trabaja, como dice Manuel, combinando disciplinas. Yo diría 3 disciplinas en este momento. El primero, como soy científica, yo considero es la ciencia sólida, que usamos para
hacer las investigaciones, buscar los datos, identificar las verdaderas problemas y también las posibles soluciones. La segunda es el uso del derecho ambiental y de derechos humanos. Esto para forzar la acción y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos y autoridades. Y luego, complementamos esto con estrategias de comunicación, los cuales buscan responsabilizar a los actores privados que muchas veces suelen beneficiarse del daño causado. Entonces, es esta combinación de la ciencia, el derecho y la comunicación que ha sido clave no solamente en el caso de la Oroya, pero yo diría para la mayoría de las historias que hemos tenido en AIDA durante los años. El último aspecto clave de nuestro trabajo, como menciona Manuel, es la posibilidad de tener la fe y el compromiso para trabajar algo en el largo plazo. La verdad es que hemos visto muchos colaboradores y también gobiernos ir y venir. Entonces, ha habido cambios en el mundo, cambios políticos, cambios en las leyes, pero es el posibilidad de quedarse involucrado que ha llevado el éxito y los avances que hemos visto en este caso. Requiere de la capacidad de sobrevivir los ciclos de los gobiernos, con los altibajos tanto de los vientos políticos como del compromiso de otros. Y en el caso de la Oroya hemos tenido mucha suerte, hemos estado acompañados no solamente por partners afiliados internacionales de fundaciones, pero también por los grupos nacionales y, más importante, la comunidad. Una comunidad afectada que son comprometidas con este cambio, no solamente en beneficio propio, sino de las generaciones futuras. Entonces, estos son los varios elementos que yo creo son los importantes como trabajamos en AIDA. Muchas gracias, Ana, y gracias por compartir una historia que es difícil resumir en tan poquitos minutos, pero transmites la importancia del trabajo y de participar en estos casos. Gladys, ahora sí nos puedes contar también desde tu parte. Yo sé de nuevo que es difícil seleccionar solo uno, pero un logro que sea significativo para ti y que nos cuentes cuál crees que fue el principal reto y el mayor acierto de AIDA en este trabajo. Muchas gracias, Emilia, y bueno, muchas gracias a Manuel por el relato tan significativo y poder contarlo de viva voz, siendo una persona que vivió la historia desde el inicio. Y Ana, muchas gracias por el ejemplo de la Oroya. Para no ser repetitiva de lo que ya dijeron Manuel y Ana, yo quisiera tal vez rescatar un caso en el que trabajamos por varios años y que refleja que la unión de esfuerzos es donde se logran los cambios reales. Les voy a hablar de la creación de políticas para proteger los ecosistemas de arrecife de coral y también algunas especies asociadas a ellos como los herbívoros. En este caso tuvimos la unión de diferentes sectores, tanto la academia, organizaciones locales, comunidades costeras, los gobiernos, etc. Y al final de varios años de trabajo, porque toma sus varios años, ya ven, 25 años estamos celebrando ahora, pero bueno, después de varios años de trabajo logramos políticas que protegieran estos ecosistemas en Costa Rica, en Panamá, Guatemala y además algunas de índole regional, como la Autoridad Asesora de Arrecifes de Coral ante Naciones Unidas, que es la ICRI. Logramos algunas menciones de comités científicos de diferentes convenciones, etc. Entonces creo que de ahí, además de lo que Ana hablaba sobre nuestros elementos, un factor súper importante es este trabajo que realizamos el 100% de los proyectos que tomamos, que es en unión colaborativa. Y después, uno de los retos que me decías, creo que es el tiempo para desarrollar estas políticas públicas o estos cambios que buscamos en la legislación y luego su implementación. Ahí es un gran reto. Entonces, realmente para ver cambios sustentables y el resultado, verlo implementado, toma más que unos cuantos años. Pero muchos muy felices con lo que hemos logrado y lo que les podemos compartir. Muchas gracias, Gladys. Yo, Emilia, quería tomarme
10 segundos, porque he visto una lista de participantes, a Amy Shannon y a Buck Parker, y me encanta que estén ellos. Ellos son parte de la historia de AIDA. Y de verdad, lindo ver tantos años después, ¿no?, cómo una idea prosperó, ¿no?, y una idea realmente se encaminó hacia el éxito por el planeta, ¿no? Solamente quería interrumpir por eso. No, adelante. Igual ahorita vas a poder tener espacio para expandir, porque quiero abrir esta pregunta a los tres y quiero empezar contigo, Manuel, pensando en el AIDA de antes, en los orígenes, y el AIDA de ahora. ¿Qué significa para ti personalmente este crecimiento a lo largo de 25 años? Yo creo que el crecimiento yo siempre lo veo como el resultado, como había dicho, de la intuición, la fe y la persistencia e insistencia, ¿no? Es definitivamente difícil generar cambios muchas veces en los marcos políticos, en los marcos legislativos, en los marcos judiciales. Es difícil lograr incorporar a todos los poderes de un Estado dentro de una tendencia hacia la sostenibilidad, pero eso se hace paso a paso. Entonces, a veces empezamos con una ley, luego, y por lo tanto, trabajamos mucho con los poderes legislativos, luego trabajamos con el Ejecutivo para ver que se implementen políticas. Cuando estas políticas no se están implementando, nos vamos al nivel judicial. Y creo que AIDA ha cumplido justamente con todos esos pasos. Ha desarrollado las bases de un ejercicio más efectivo del litigio ambiental, de la influencia en políticas y de los cambios regulatorios y, a su vez, los cambios en implementación que nuestros países en América Latina requieren. Pero, a su vez, es ahora muy fuertemente interamericana. Obviamente lo fue siempre, pero al principio fuimos muy fuertemente apoyados con mucha generosidad desde Earth Justice, y hoy día se consolidó como una organización donde yo te veo a ti, Gladys, te veo a ti, Emilia, la veo a Indiana, a Yolanda, de distintos lugares de América Latina, jóvenes, mujeres, ¿no? Y vemos que también en ese sentido AIDA ha sido muy exitoso en promover el derecho ambiental entre la gente joven y el litigio ambiental y los derechos humanos como una opción profesional valiosa, legítima e importante para la región. Muchas gracias. Ana, ¿nos quieres compartir qué significa para ti este crecimiento de 25 años? Bueno, para mí, yo lo veo como un éxito total, obviamente. Ha sido mucho trabajo y estoy muy feliz con donde hemos llegado. Y también tengo mucha esperanza para dónde vamos a llegar. Porque aunque estamos ahora en una organización casi de 40 personas, hay muchísimo más trabajo de este tipo que requiere de apoyo y en muchos más países donde ni tienen una organización todavía de derecho ambiental. Entonces, hemos crecido, hemos logrado mucho, pero hay muchos retos también adelante. Y yo creo que, la verdad, este cambio, este crecimiento ha sido para llenar una necesidad. Yo estoy basada en los Estados Unidos y yo veo el cantidad de personas que tienen en este país haciendo este tipo de trabajo. El número de abogados y científicos que están trabajando para las organizaciones de sociedad civil, haciendo lograr que el gobierno hace lo que debería hacer, es impresionante. Y en América Latina hay mucho menos personas que están haciendo este trabajo. Entonces, para que las cosas funcionen, para que las maravillosas leyes que estamos desarrollando, que han sido generados en las últimas décadas, de verdad sean convertibles en hechos y cosas buenas que están pasando en el terreno, se requiere un grupo grande de personas, que obviamente no todos van a ser de AIDA para nada, pero de distintas organizaciones en todos los países que estamos trabajando con carreras haciendo este trabajo. Y yo espero ver el crecimiento no solamente de AIDA, pero de un montón de organizaciones muy fuertes de sociedad civil que están usando la ley para proteger el medio ambiente y los derechos humanos en los años que vienen. Muchas gracias. Gladys, ¿quieres compartirnos tu sentir al respecto? Sí, muchas gracias. La verdad es que
Muy inspirador escuchar a Ana y a Manuel, y también genera una gran responsabilidad, porque si bien tenemos la suerte de seguir acompañados por ellos en todos estos 25 años, estábamos creando un nuevo grupo de personas que están aquí en AIDA y que trabajan con otras organizaciones en la región y que representan a comunidades que han tenido la confianza de poner en nuestras manos el uso del derecho internacional. Y pues creo que me genera mucha alegría ver lo que hemos logrado, mucha esperanza, saber que se pueden realizar cambios y mucha responsabilidad de seguir tomando los pasos necesarios hacia las necesidades de la región que son múltiples y que esperamos poder cubrir ahora y en el futuro. Muchas gracias, Gladys, Ana, Manuel. Como dijimos al principio, pues este espacio es pequeño para expandir en todo lo que quisiéramos contar de 25 años de historia. Y habrá otros espacios, habrá otras maneras de compartir esas anécdotas, historias a lo largo de nuestro año de celebraciones. Con esto nosotros cerramos esta primera parte del panel sobre los 25 años de AIDA, pero queriendo confirmar que desde AIDA estamos motivadas y comprometidas a continuar este trabajo de la mano de nuestros aliados, de nuestros socios, porque estamos convencidas que trabajando juntos vendrán muchos años más de victorias para la protección del ambiente y de las comunidades en nuestra región. Muchas gracias a los tres por haber participado. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy. Esperamos de verdad que nos sigan acompañando en los años que están por venir y se sumen a las celebraciones de este año. Les pido nada más que no se nos desconecten porque vamos a entrar de paso directamente a nuestro segundo panel del día para hablar sobre las reflexiones y perspectivas para la protección de del derecho a un ambiente sano. Entonces, con esto yo le doy la palabra a mi compañera Liliana Ávila, quien hará la moderación, al menos que alguno de los panelistas quiera decir alguna última palabra antes de abrir el siguiente panel. Dale, Manuel. Yo quisiera en 20 segundos decir que el rol de AIDA es hoy día aún más importante porque el mundo se ha polarizado, el mundo se ha vuelto negacionista y tenemos políticas terribles de negación, en especial en los Estados Unidos, con estos movimientos anti-woke y anti-ESG que desde el derecho, desde la política y desde el litigio debemos saber combatir. ¿No? Es un encouragement, un ánimo a todos a seguir trabajando por ello. Y yo solamente quería decir desde mi corazón, la verdad, un montón de agradecimientos a todos, no solamente que están aquí, pero todos que han entrado y salido por las puertas de AIDA y todo el trabajo que ha implicado sus apoyos de distintas maneras. Y también a las personas que vienen en el futuro. Entonces, muy agradecida con todas. Sí, mil gracias, Emi. Creo que vamos a querer seguir llegando lejos, así que lo vamos a seguir haciendo en equipo y en unión de esfuerzos. Mil gracias a todos. Muchas gracias. Y ahora sí, Lili, la palabra es toda tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Emi. Gracias, Ana, Manuel, Gladys, por esas reflexiones, por el ánimo que nos dan también para seguir trabajando por la protección del ambiente en la región. En esta segunda parte del panel, la idea es que conversemos sobre la perspectiva del derecho a un ambiente sano. Y para eso vamos a tener a tres invitados de lujo. A David Ball, que es relator especial de Naciones Unidas para Derechos Humanos y Ambiente, que es un gran amigo de la casa. A Yolanda Zurita. Yolanda es peticionaria del caso de La Oroya en Perú, ante el sistema interamericano, del que recién nos habló Ana, pero además también es una defensora del derecho a un ambiente sano, a la salud pública, y conforma la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metal y Afectadas por Metales Tóxicos en Perú. Y también vamos a tener a Xavier Martínez. Xavier es director operativo de CEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental,
en México y también muy aliado de AIDA. Senda, de hecho, por muchos años fue nuestra casa del equipo en Perú. Y Xavier también es miembro de la junta directiva, de nuestra junta directiva. Bienvenidos a todos. Me alegra muchísimo tenerlos acá en esta celebración de nuestros primeros 25 años. Y ya para entrar en materia, entonces, la idea es que yo haga algunas preguntas detonadoras y que ustedes participen a partir de sus propias experiencias y de los roles que han tenido en sus diferentes esferas personales y profesionales. Solo una aclaración inicial, David va a hacer su presentación en inglés, así que pues para los que no entiendan inglés, por supuesto que hay interpretación disponible, así que solamente tienen que cambiar el canal. Ya para entonces empezar con la primera pregunta, con la que quiero empezar, David, un ambiente sano implica pues muchas cosas, respirar aire libre, tú has trabajado muchísimo en eso por muchos años, pero también acceder a fuentes de agua potable, disponer de elementos de calidad, tener un lugar digno donde vivir, y este derecho fue reconocido en muchas de nuestras constituciones, en muchos de nuestros países, pero últimamente fue reconocido también como un derecho universal en julio del año pasado en la sede de Naciones Unidas. La pregunta justo para ti es, pues, ¿qué avances o logros has identificado en la protección del derecho a un ambiente sano en estos últimos años? ¿Y qué perspectivas a futuro ves en el reconocimiento pleno de este derecho? Bueno, muchas gracias, Liliana, and it's such a real treat to see so many old friends. I mean, it makes me kind of feel emotional, the fact that 25 years ago, I was actually on the board of directors of AIDA, right at the beginning. Not for very long, because you quickly realized that my partner, Margot Venton, would be a much better director, and so Margot served on the organization for many years. And I think that, Liliana, you mentioned the recognition of the right to a healthy environment by the United Nations General Assembly. One of the key actors in making that happen was civil society, and one of the leading civil society organizations in that global push was, in fact, AIDA. I mean, the contributions of Astrid Puentes were enormous, and also the experience of Latin America, because so many constitutions recognize the right to a healthy environment, Latin American nations were at the forefront of that push. So countries like Costa Rica, Mexico, Uruguay were really key actors in that global recognition. So I think the entire world actually owes a debt of gratitude to Latin America and to AIDA in particular. And it's really incredible to see the way that this right to a healthy environment since last July is really gaining traction around the world. So just a few quick examples. So we saw in the outcome document from the climate COP27 at Sharm el-Sheikh, inclusion of the right to a healthy environment. Even more importantly, in the Montreal Kunming Global Biodiversity Framework, we saw an incredible inclusion of rights-based approaches, including the right to a healthy environment, including the rights of Indigenous people, including the rights of women and girls. And really, I think that's a transformative moment in the conservation of the world's biological diversity, because previously, human rights were just ignored in biodiversity conservation, and that's been one of the biggest problems, people's rights being trampled when states created protected areas in the territories of Indigenous people without their consent. And so we have a new paradigm, and I think it's a paradigm that will advance both human rights and environmental protection very powerfully in the years ahead. We're also seeing at the United Nations level incredible uptake of the right to a healthy environment. For example, the Committee on the Elimination of the Discrimination of All Forms of Discrimination Against Women recently published a general comment on Indigenous women and girls incorporating the right to a healthy environment. The Committee on Economic, Social, and Cultural Rights recently published a general comment on land, including the right to a healthy environment. The Committee on the Rights of the Child is working on a general comment about children's rights, the environment, and climate change, and the right to a healthy environment will be a key aspect of that general comment. And so one of the other things that's been so valuable about the role of AIDA and Latin America is clarifying what it means to have a healthy environment.
You know, Liliana mentioned clean air and safe drinking water, but also healthy and sustainably produced food, non-toxic environments where people can live, work, learn, and play, healthy ecosystems and healthy biodiversity, and of course, a safe climate. And so all of those kind of substantive aspects of the right to a healthy environment have been clarified through laws, policies, and litigation in Latin America, and again, global leadership. And hand in hand, when we talk about those aspects of the right to a healthy environment, we can't neglect the procedural rights, that toolbox available to the public, which includes access to information, public participation, access to justice, freedom of speech, freedom of association. And again, here's another example of Latin American leadership driven by the work of AIDA, the pioneering Escazú Agreement, which is in the process of implementation, but has now spawned similar efforts led by civil society in Africa, in Asia, to develop regional agreements on environmental democracy. So I just think that the work AIDA has done is incredibly inspiring. I think it's fantastic that it's an organization that has been led by amazing women for the most part. And I look forward to the next 25 years of work by AIDA. Thank you very much. Thank you so much, David, for your interest and for your hard work in the right to environment. Ahora vamos a invitar a Yolanda. Yolanda, es un gusto enorme tenerte aquí. Es un gusto enorme para Ida contar con los peticionarios del caso de la comunidad de La Oroya y acompañarlos durante todos estos años con el profesionalismo. Y también con toda el cariño y el respeto por su situación. Entonces, muchísimas gracias por aceptar ser parte de este panel. Mi pregunta para ti es la misma que le hice a David. Desde tu perspectiva, ¿qué avances y logros has identificado en la protección de un derecho a un ambiente sano? ¿Y cómo ves esa perspectiva también a futuro? Buenas tardes con todos y con todas. Van a disculpar que estoy un poquito enfermita. Bueno, en cuanto a los logros, el tiempo es muy corto. Se ha logrado bastante, ¿no? Entre ellos, justamente que decía Ana, ¿no? De poner o darle la debida importancia sobre las evidencias científicas en este proceso. Porque nosotros en La Oroya no teníamos ninguna evidencia científica a lo que nosotros estábamos pidiendo a gritos el respeto a nuestros derechos fundamentales, ¿no? Nos distraían, nos decían que era el parque automotor, que era por falta de hábitos de higiene, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerdo muy bien en el año 2000, a 2 años de organización de AIDA, que justamente se visibilizó esto, la importancia de las evidencias científicas mediante el foro de salud ambiental, donde se realizó justamente, Ana, sobre los análisis del PAMA, el programa de adecuación y manejo ambiental, que para nosotros era oculto, no conocíamos, ¿no? Y esto complementándose sobre la información que nos dio así palpable, muy interesante didácticamente sobre los efectos de la salud por la contaminación de plomo y el dióxido de azufre, ¿no? Y esto complementándolo con la obra que justamente presentaron con Alberto, con Beto, sobre la obra La Oroya no espera. Y fue muy, muy importante cuando, por ejemplo, ella manifestó, ojo, esta información está basado en esto, está basado en la información propia de la empresa. Entonces aquí no hay nada que cuestionar, porque no creo que ustedes den una información que les va a perjudicar. Más por el contrario, están dando una información que no está tan transparente, pero es en base a eso.
fue algo que ¿cómo se llama? Nos dio el respaldo, nos sentimos respaldados de decir, ojo, ya conocemos esto, ¿no? Ese es por un lado. Ahora, por el otro lado, el avance que se podría tener, el acompañamiento del equipo técnico, ¿no? El equipo profesional de AIDA juntamente con otras organizaciones, SEAS, por ejemplo, la Comisión Episcopal de Acción Social, ¿no? Ese acompañamiento que yo siempre he visto dignificándonos, nunca nos han impuesto las cosas, nunca, ¿no? Más por el contrario, nos ayudó a poder establecer, a conocer y a practicar un diálogo horizontal. Y que justamente este diálogo horizontal nos ha servido en todo el proceso, en los diálogos que teníamos con el Estado, con el sector privado, ¿no? Decíamos, no, es nuestro derecho y nosotros tenemos que tener ese diálogo horizontal. Eso fue muy, muy importante, ¿cómo se llama? Un logro, si se quiere decir, ¿no? Y eso justamente se aplicó en, ¿cómo se llama? En la elaboración, últimamente, en la elaboración del Plan Nacional para la Atención a Personas Afectadas, etcétera, etcétera, ¿no? En ese proceso. Otro logro que, si se quiere decir o reconocer, es justamente el manejo. Nosotros como sociedad civil nos ayudaron, nos acompañaron a poder manejar todos los términos científicos técnicos. Por ejemplo, manejar qué era el PAMA, qué era el programa de dos límites máximos permisibles, qué eran los estándares de calidad ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esos términos, perdón, que incluso nos daban a conocer y nos decían, no, ustedes de sociedad civil no conocen lo técnico, no pueden hablar lo técnico, ¿no? Pero justamente el acompañamiento, el proceso de capacitación que hemos tenido, más por el contrario, no, nos respaldó y nos sentíamos seguros. ¿Perdimos a Yolanda? Sí, ella tenía líos de conexión y su internet estaba muy bajo, por eso no podía activar su cámara. Tal vez mientras ella se reconecta, podemos seguir con el próximo panelista. La verdad, Yolanda hace un relato muy, muy característico de las formas de trabajo de AIDA, como lo mencionó Ana, el apoyo y la experticia científica promoviendo un litigio han sido muy importantes, pero también pues el acompañamiento a las personas, la información y la formación en relación con información muy importante que tienen que conocer para también agenciar sus derechos, y también el trabajo en equipo ha sido una de las características también bien importantes de nuestra forma de trabajo regional. Por eso mismo yo le doy entonces la bienvenida a Javier, esperando que Yolanda se pueda reconectar. Javier, cuéntanos tus apreciaciones en relación con los avances y logros que has identificado en la protección del derecho a un ambiente sano en los últimos años y, por supuesto, las perspectivas que ves a futuro. Gracias, Lili. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas felicidades por estos 30 años, estos 25 años de AIDA. Sí, ya estoy pensando en largo plazo. Y bueno, ojalá que ahorita podamos cerrar la conversación con Yolanda. Yo me quedé como colgado de un hilo, dicen acá. Yo quería decirles y compartir como cosas que veo, y pensando también lo que nos decía Manuel hace un par de minutos. O sea, cómo estas visiones estratégicas, cómo esta perseverancia del trabajo cotidiano, de los días de tormenta y de los días del sol, pueden hacer estos grandes cambios, ¿no? Estas grandes inspiraciones que finalmente solo son milestones, ¿no? Son algunos hitos que nos abren las nuevas fronteras, ¿no? Yo pensaba que para mí, y eso es una cosa que yo quiero destacar del trabajo de AIDA y que yo he aprendido mucho de eso,
es este trabajo cercano, intercultural, con las manos y el corazón en la tierra, ¿no? El trabajo con los pueblos, para los pueblos, y cómo cuando estamos dispuestos a mirar desde otro lugar, podemos entonces sí cuidar a la tierra, ¿no? Cuando se abren estos otros paradigmas, cuando podemos ver a la otra, al otro. Y entonces yo ese trabajo, pensando por ejemplo en Aída, el trabajo que hemos hecho y coincidido en cosas, por ejemplo con las comunidades mayas en contra de la soya transgénica, o el cuidado del río San Pedro y la Muchatena con los pueblos Wixárika y Nayarí, ¿no? En el estado de Nayarit, me hacen pensar que y quiero destacar pues, este trabajo que se ha hecho de picar piedra, por ejemplo, y de los logros obtenidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en temas de pueblos indígenas. Yo no, por ejemplo, no podría yo pensar hacer mi trabajo regularmente sin las decisiones de Aguas Tingui o de Saramaca, ¿no? Saramaca, por ejemplo, creo que para quien no conozca esa decisión, Saramaca, pueblo de Saramaca contra Surinam, por favor, échele un ojo. Ahí hay una reflexión importantísima sobre la necesidad del consentimiento, que ya hablaba David, y el tema de los proyectos de gran escala, ¿no? O sea, ¿qué se entiende cuando vienen estas imposiciones? Porque al final del día, y aquí quiero hacer como visibilizar que todas estas luchas ambientales, todas estas luchas de los pueblos originarios y el trabajo de AIDA y de otras tantas organizaciones en materia ambiental ha tenido que ver, por una parte, con hacer visible la violencia estructural que padecemos en la región y por otra parte, combatir el racismo ambiental, porque eso está, ¿no? O sea, ¿quiénes cargan los muertos? ¿Quiénes cargan a los enfermos? ¿No? Yolanda ya nos estaba dando cuenta de este cruento racismo ambiental que sucede cotidianamente en nuestra región. Entonces, me parece que las decisiones de la Corte Interamericana han sido fundamentales para el cambio. Manuel ya avisaba del tema de Escazú. Escazú es la frontera alcanzada y ahora es nuestro punto de partida para nuestra siguiente navegación. Ahí hemos expandido el tema de los derechos de acceso, ¿no? En materia de información, participación y acceso a la justicia. No, yo escucho a Manuel y también escucho a Gustavo Alanís, que es el fundador del SEMDA, contaba mucho, ¿no? de lo difícil que era presentar una acción de tutela o un juicio de amparo en México y que fueran aceptados por un tribunal, ¿no? Ni siquiera pasar a medidas cautelares, ¿no? O sea, el mero hecho de la aceptación. Y hoy estamos en otro escenario, ¿no? Hoy, por ejemplo, en México, hoy estamos en el escenario de cómo hacer que se cumplan las sentencias que ganamos, ¿no? Porque estamos ganando ya sentencias. Entonces, sí, 25 años después estamos en un escenario distinto. Creo que también en avances e hitos muy importantes para la región está también la opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana, donde el principio de prevención, ¿no? El indubio pro natura se vuelve un eje articulador y donde las evaluaciones de impacto ambiental, ¿no? Los estudios de impacto ambiental tienen que ser un lugar cotidiano para la toma de decisiones, ¿no? Manuel hablaba de como esta idea de poder poner en sintonía a todas las autoridades del Estado. Bueno, pues la opinión consultiva ayuda un montón y no quiero contar todo lo que hubo detrás de eso y ahí la empujó muy fuerte eso. Quiero también referir el tema de las declaraciones de Naciones Unidas sobre los derechos de las y los campesinos. Ahí hay una cosa muy importante y ahí hay un lugar donde podemos empezar a trabajar fuertemente para construir estos otros horizontes que decimos. Y yo cerraría esta primera parte, Lili, tal vez destacando algunos logros que no son tan populares como estos hitos que hemos destacado, pero son estos triunfos silenciosos que cambian las aguas, ¿no? Son parteaguas silenciosos, que tiene que ver, por ejemplo, con el esfuerzo que ha hecho AIDA y otras tantas organizaciones en el tema de la articulación. O sea, ¿cómo construimos una comunidad de comunidades, ¿no? ¿Cómo generamos una comunidad de personas defensoras? ¿Y cómo generamos un diálogo entre todas estas personas, ¿no? O sea, Yolanda contaba un poco de esto y yo lo estoy como expresando, que tiene que ver con estos encuentros entre los pueblos, las organizaciones, la academia, los medios de comunicación. Esa es una cosa que no podríamos, o sea, si no tenemos eso, nuestros casos no caminan. Una cosa, o una segunda cosa que destacaría también de estos silencios, tiene que ver con la creación de nuevas narrativas, ¿no? O sea, ¿cómo estamos contando estas historias?
Y me parece que aquí hemos cambiado un montón, ¿no? Hemos aprendido a contar estas historias de manera mucho más luminosas y provocadoras. Hemos aprendido a interpretar a las comunidades urbanas en la región, ¿no? como actores de cambio, y creo que eso es una cosa fundamental. Y cierro diciendo esto, que el cuidado de la naturaleza está en clave indígena y en clave intercultural, y que por tanto el trabajo de nuestras organizaciones, y Aida es ejemplo de ello, pues se tiene que construir desde estas dos premisas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a nuestros panelistas. Realmente enlistaron un montón de hitos visibles e invisibles, o silenciosos, como mencionaba Javier, pues que son muy inspiradores, realmente animan un montón en contextos que son también muchas veces tan difíciles. Y justo con eso abro mi segunda pregunta para la reflexión colectiva. Sabemos que hay muchas tareas pendientes, que a pesar de todos estos avances, el derecho a un ambiente sano pues tiene mucho camino para que sea una realidad práctica en la vida de las y los latinoamericanos. Entonces, la pregunta justo va en ese sentido: ¿cuáles son los, a su juicio, los principales obstáculos que enfrenta todavía la región para garantizar el derecho a un ambiente sano y, por supuesto, cómo superarlos? Empezamos otra vez con David. Bueno, muchas gracias. Thank you, Lilia. And I think in terms of the challenges, of course, Latin America faces the same challenges that the world faces: the climate crisis, the collapse of biodiversity, pervasive toxic pollution, industrial agriculture, deforestation, fossil fuel. We're all familiar with the problems. But I think it's really important in the Latin American context to drill down. And beneath those surface problems, I really think there's three critical issues that we have to figure out a way to tackle, and those are inequality, discrimination, and extractivism. And those are big challenges. Let's be honest with ourselves. I think that the forthcoming opinion of the Inter-American Court in the La Oroya case will provide really valuable guidance with respect to the obligations of governments to protect people from pollution and toxic chemicals. So that's going to be super important. And similarly, I think the forthcoming advisory opinion from the court on climate change and human rights, which I know AIDA will be a key player in, that will also provide us with some essential guidance. But I think ultimately we have to change the development paradigm. We have to change the extractivist mindset. And there are some beautiful ideas coming from Latin America about different ways of visualizing human relationship with the natural world. The idea of buen vivir, for example, the idea of harmony with nature. I also think as part of changing this development paradigm, we need to change the financial system. Latin America, of course, has been targeted by foreign corporations using investor-state dispute settlement mechanisms to penalize governments for taking action to protect human rights and the environment. So that system needs to be changed. We need to definitely support initiatives like the Bridgetown Initiative that's proposed by Prime Minister Mia Motley from the Barbados, which is really a set of brilliant proposals for climate finance and development finance that I think really shift the human relationship with nature and empower countries that are less wealthy to actually develop in a sustainable fashion. And the third thing that we have to do, of course, is we have to focus on breathing life into these beautiful words. The right to a healthy environment is such an inspiring concept, but there's a huge gap between those beautiful words and what's happening on the ground. So focusing our efforts on implementation, accelerating implementation, improving the rule of law, strengthening government institutions, reducing corruption, so that the victories that organizations like AIDA achieve can be translated into progress in improving people's lives in the communities where they live. Muchas gracias, Lili. Gracias a ti, David, y gratamente recuperamos a Yolanda. Yolanda, bienvenida de vuelta. Ahorita estamos en el segundo panel
de reflexiones. Te propongo entonces que puedas cerrar tus reflexiones iniciales y también contarnos desde tu experiencia cuáles son los desafíos que tú consideras más relevantes para que el derecho a un ambiente sano sea una realidad en nuestra región, y qué pasos deberíamos tomar para alcanzarlo. Bienvenida otra vez, Yolanda. Gracias. Para finalizar, que ¿cómo se llama en el primer punto? Otro de los logros era de tener bien claro, o nos ayudó a tener claro el proceso a seguir en esta resistencia, en esta lucha, ¿no? Y ¿cómo se llama el proceso? A nivel local, regional, internacional, y es por eso que hemos llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Eso nos ayudó. En cuanto en relación a la siguiente intervención, uno de los desafíos muy, muy, muy fuerte es que la falta o la débil autoridad del Estado frente a ¿cómo se llama? A la presencia de las empresas mineras metalúrgicas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a sus fiscalizaciones, las fiscalizaciones no realizan tal como es, les dan con días de anticipación y muy bien ellos pueden preparar, ¿cómo se llama? Que no se visibilice el verdadero impacto que está generando a nuestro medio ambiente, a nuestra naturaleza, a nuestra creación que nosotros llevamos, ¿no? Ese es un gran desafío muy fuerte. El otro, las decisiones. Nosotros sentimos que las decisiones que toma el Estado es en función a los intereses de este sector privado. Es por eso, por ejemplo, ¿no? En el caso de La Oroya teníamos ya establecido los estándares de calidad ambiental en calidad de aire, específicamente del dióxido de azufre, pero para poderle darle la facilidad, el Estado, ¿cómo se llama?, cambia estos estándares siendo alarmantemente, drásticamente, discúlpanme la expresión, pero descaradamente a favor de la empresa y en contra de nosotros. Porque, ¿cómo se llama?, de 80 microgramos por metro cúbico, incrementarlo a 360 microgramos es exagerado. Y es más, y todavía con título, con nombre y ¿no?, que la empresa Doerra podía excederse esto hasta que cumpla con su PAMA o su instrumento correctivo, ¿no? Entonces, eso es otro de los desafíos. Ahora, el otro desafío es la falta de transparencia de la actividad, en este caso, por ejemplo, metalúrgica, ¿no? No son transparentes, por ejemplo, en las fiscalizaciones, vuelvo a decir, tocar ese tema, ¿no? Cuando hay la fiscalización de los estándares de calidad o de los límites máximos permisibles de aire, ese día apagan el horno, no funciona, no funcionaba. Entonces, realmente, ¿qué es lo que están presentando, no? Ese es uno. Y el otro, ¿cómo se llama?, que no son transparentes en dar a conocer qué insumos, qué reactivos, qué cosas están utilizando en su proceso productivo. Entonces, esto justamente es lo que es un obstáculo muy, muy, muy grande para poder nosotros decir que se acerca ya el de gozar de un ambiente sano o de que tener esa dicha de un buen vivir en mi localidad de La Oroya. Ahí me quedo.
Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias por tu testimonio y por tus reflexiones. Ahora, Javier, la misma pregunta para ti, los desafíos y cómo enfrentarlos. ¿Desafíos o estábamos nombrando obstáculos, Lili? Cuéntame. Obstáculos, sí. Bueno, sí. Digo, sí, me quedo sintiéndome un poco cojo porque sí quiero compartirles también los dolores, ¿no? Es importante que nombremos los dolores para poder poner cara, como dicen acá en México, y poder caminar, ¿no? Entonces yo pensaba en esto de los obstáculos que enfrentamos para el cuidado de la naturaleza, para poder vivir bien, ¿no? Poder vivir en paz, ¿no? Derecho a la paz. Y bueno, me parece que la región y el caso mexicano es ejemplificativo de esto. Está pues muy asentado el tema, y David hablaba de que había que extirpar, sacar el extractivismo. Yo soy un poco más, o doy un paso más, yo creo que es todo el paradigma del desarrollo, o sea, toda esta idea del desarrollo entendida desde solo un lugar del mundo, ¿no? Desde solo la visión moderna. Cuando se pone y se hace una ponderación entre lo que se llama desarrollo y el medio ambiente, la naturaleza siempre pierde, ¿no? O sea, si hay que hacer una carretera, es de utilidad pública. Hay que hacer una industria tan, sí, es de utilidad pública, no importa que no haya agua. Entonces la naturaleza siempre pierde frente a ese paradigma. Y ese paradigma engendra un montón de violencia, ¿no? Yo creo que un segundo obstáculo que enfrentamos en la región tiene que ver con el racismo ambiental del que yo hablaba hace rato, ¿no? Me parece que el modelo de desarrollo, pues, lo que sigue haciendo es acrecentar las diferencias entre los distintos sectores de nuestros países. Y eso también genera en los últimos tiempos algo, pues, muy grave, que es la polarización, ¿no? Me queda, yo veo con preocupación el tema de las descalificaciones de unos a otros y de las cerrazones, ¿no? Y cuando no es posible tener un diálogo y no hay confianza, pues es imposible construir los puentes para el encuentro, ¿no? Creo que también en ese sentido hay dos obstáculos que merecen ser nombrados. Uno, lo estaba diciendo Yolanda, y yo también lo quiero ampliar, que es el tema de la cooptación del Estado por las empresas, ¿no? Está muy claro, estas rebajas de los estándares de protección que están dispuestos a hacer las autoridades en aras de la inversión, en aras de lo que ellos ven como desarrollo y empleo para nuestros países, ¿no? Y la segunda cosa, que también eso es muy preocupante, es el crimen organizado, ¿no? El crimen organizado está muy asociado a las empresas, y pues son una amenaza directa para la defensa ambiental, ¿no? Y aquí resuena mucho el tema del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, de poder tener entornos seguros para la defensa de la naturaleza, para la defensa de los derechos humanos, ¿no? Creo también que otro obstáculo que hemos estado viendo, particularmente en México, y lo vimos también en Brasil, en tiempos recientes, es el desmantelamiento de nuestras instituciones ambientales, ¿no? O sea, que cómo los vaivenes políticos siguen haciendo ver frágiles a nuestras democracias, y cómo eso se tambalea, ¿no? En México, por ejemplo, el presidente de la República desde enero ha traído un abierto discurso en contra del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y en contra de su presidenta particularmente, y eso preocupa, ¿no? Y eso también tiene que ver con otra cosa que seguimos viendo, que es la interferencia estatal en los procesos autonómicos de los pueblos, ¿no? O sea, creo que aquí una cosa luminosa, que, y adelantándome las perspectivas y futuros, pues tiene que ver con que las autonomías puedan florecer, ¿no? Que no todo pase por los estados, sino que el estado pueda posibilitar que esos espacios florezcan y sean quienes son. Y termino, Lili, con una reflexión importante que creo que es un obstáculo que hemos estado viendo, que es el tema de la erosión, a pesar de Escazú, en el derecho de acceder a la justicia.
hemos estado viendo que, no, que los recursos, o sea, la Convención Americana habla de tener un recurso efectivo, ¿no? Y lo que hemos estado viendo es su complejización cada vez más, ¿no? Cada vez no es sencillo y bueno, para quienes vengan de México podrán dar fe de lo que se ha convertido el amparo. Está el tema de la dificultad en los juicios de obtener medidas cautelares, ¿no? O sea, les contaba yo hace un momento que estamos obteniendo sentencias favorables, claro, muy, muy luminosas, pero con la obra construida, ¿no? Entonces, como el tema de cómo queda la reparación del daño ambiental, ¿no? ¿Cómo queda el acceso a la justicia cuando las personas juzgadoras no pudieron o no quisieron tomar una decisión que impidiera hacer estas obras de infraestructura o proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una reflexión que pasa por temas de fondo, que pasa por temas de estructura institucionales y que pasa también por la actuación entre los distintos grupos que conforman las sociedades latinoamericanas, ¿no? Creo que ahí hay un reto y creo que eso tiene que ver también con un obstáculo que está invisibilizado, que es la ausencia de canales de diálogo, ¿no? De estos diálogos interculturales los hemos querido resolver solo con la consulta y la consulta pues ha demostrado ser, y ya varios teóricos nos lo habían dicho como Aventura de Sousa Santos, que si creemos que eso va a solucionar el problema, pues estamos muy equivocados, porque lo que necesitamos es tener muchos vasos comunicantes para todo esta corporidad, ¿no? Aquí yo cerraría esta intervención, Lili. Gracias. Gracias a los tres por sus reflexiones. Claro, ustedes mencionaron muchísimos elementos estructurales que además se repiten de muchas formas en los países de nuestra región, debilidades en los procesos de fiscalización, falta de transparencia, violencia institucionalizada, pues este poder empresarial que cada vez hace más difícil la protección de derechos y que claramente está afectando gravemente el desarrollo de nuestras democracias y con ella la protección de todos los derechos, pero también el derecho a un ambiente sano. Por supuesto que son obstáculos que demandan una sociedad organizada fuerte, una sociedad que justo haga contrapeso a todos estos avances antidemocráticos. Y en ese sentido, nuestro tercer bloque de reflexiones pues tiene que ver con que la defensa del ambiente pues ha sido una defensa colectiva y a largo plazo. Y por ello las victorias ambientales pues son el resultado de muchos años de perseverancia y de acciones conjuntas que benefician a una comunidad, a un sector específico, pero que en últimas terminan beneficiándonos a todos en un contexto muchísimo más amplio. Y entonces, en esa perspectiva, ¿qué lecciones hemos aprendido de estos años de caminar juntos, de conformar un gran movimiento regional y global por la defensa del ambiente, por la lucha contra el cambio climático? Y qué elementos, pues, como quisieran compartir y que nos ha funcionado justo para avanzar en el camino del fortalecimiento de la sociedad civil. You can go ahead, David. Thank you, Lily. You are on mute. There we go. The old microphone. I think that AIDA really demonstrates the importance of working in networks, working across borders, working in communities from the local to the national to the international, and working with people from different backgrounds. So a diversity of partners as well is critically important. And when it comes to lessons learned, I love the way that Cristiana Figueres frames this idea of outrage and optimism. We should be outraged by things like sacrifice zones in La Oroya or Quintero Puchuncaví, other places in Latin America. We should be outraged that
countries like Brazil, Mexico, and Colombia are among the world's most dangerous places to be an environmental human rights defender. But we have to be optimistic. I think optimism is just as important to human well-being as air and water. And I get a lot of optimism from the victories that people like AIDA have achieved in the region. You know, we've talked about a few of them already, but there's so many more over the 25 years. I mean, protection of the turtles in Costa Rica, protection of ancient forests in Chile, stopping hydroelectric projects and megatourism projects in Mexico, stopping the use of pesticides in Colombia. And I think all of these incredible victories are the product of people in local communities working hand in hand with scientists, with lawyers, and getting the public also to support these initiatives. And there's so many cases from across the region, the Brazilian Amazon and Climate Fund cases, the Future Generations case in Colombia, the Human Rights Committee decisions about pesticide use in Paraguay. Not all of these are AIDA cases, but these are all massive victories in the Latin American region that I think build on each other to move us in a direction that is much more just and much more sustainable. So I think keeping our eye on the big picture and realizing that we are winning is really important. Thank you so much, Yolanda. Ahora es tu turno. Tú que sabes de espera. Tú sí sabes de luchar por tantos años con tantos actores y con tantas personas a tu alrededor. Entonces, sería genial escuchar tu perspectiva en relación a esta reflexión, a las lecciones aprendidas de caminar juntos por la protección del ambiente y que nos ha funcionado. ¿Sigues ahí, Yolanda? Sí. Uno de lo que podría manifestar es la articulación que se logró, ¿no? Con organizaciones nacionales e internacionales. Esa organización, esa articulación muy fuertemente en que nosotros decimos que pasaban a la otra orilla, o sea que no era algo que un sentimiento desde fuera y bueno, pues no, pero más por el contrario, nosotros sentíamos que AIDA y las otras organizaciones estaban en nuestro mismo sufrimiento, en nuestro mismo caminar, y esto lo transmitían, lo articulaban a nivel nacional e internacionalmente. Eso es muy, muy importante porque a veces en muchos procesos las organizaciones miran desde fuera construyen sus propuestas y quieren a veces, bueno, pues en el buen sentido, quieren darnos la propuesta, ¿no? Entonces, en nuestro caso, no, hemos construido juntos la propuesta, el proceso, las estrategias y todo lo demás, y se articulaba a nivel nacional e internacionalmente. Ese es uno. Y el otro, desde mismo experiencia de nuestra localidad, ¿cómo se llama? El mismo entendimiento de nuestras costumbres, de nuestros temores, de nuestras desconfianzas, porque no han encontrado a una organización sin heridas, si se quiere decir, ¿no? Sin heridas, sin desconfianzas, tantos años de maltrato, tantos años de procesos de sistemáticamente de apagarnos, si se quiere decir,
Entonces estábamos pues llenos de heridas, desconfianzas, y muchas veces, y recuerdo muy bien, que le culpábamos a Aida de las cosas que nos estaba pasando, ¿no? No, le culpábamos y le decíamos, ¿qué están haciendo? ¿No? Se le colocaba como Estado, como sector privado, ya de una vez, ¿no? Entonces, y ese entendimiento y esa comprensión, eso justamente se articulaba, lo articulaban a nivel nacional e internacionalmente, ¿no? Y el otro que decíamos como ping-pong, toda la información que se tenía internacionalmente, los procesos, los avances, las experiencias, el caminar, justamente nos daban a conocer. Y eso justamente fortalecía, ¿no? Entonces, esa articulación es lo que justamente ha ayudado bastante en este proceso. Ahí me quedo. Gracias, Yolanda. Muchas gracias por compartir también los momentos en donde, por la falta de avances y las frustraciones propias de tener un proceso en corte durante tantos años, también generan en los peticionarios, como también es una lección para el equipo de AIDA que acompaña estos procesos y pues que por supuesto tienen diferentes momentos y picos de efervescencia, pero siempre es importante tener pues un contacto permanente con las comunidades y esperanzas en que las cosas van a resultar de alguna forma, y pues justo esto es lo que pasó en La Oroya, ¿no? La Oroya tuvo una audiencia el año pasado y sin duda, como mencionó David, tenemos mucha esperanza de que sea un referente regional y global para la protección del ambiente sano. Entonces seguimos contigo, Javier. Sí, Lili, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por las reflexiones que nos han compartido David y Yolanda. Yo les escuchaba con el corazón y pensaba que bueno, en mi experiencia, ¿no? Voy a hablar a título personal de lo que he aprendido de todos estos años de caminar y de escuchar. Creo que en primer lugar está esta posibilidad del pensamiento crítico y la acción colectiva. O sea, creo que ese es un elemento sine qua non, ¿no? Eso está en el cimiento para poder lograr estos hitos de los que hemos comentado y para mantener este optimismo también de los que ha hablado David, ¿no? O sea, comparto eso porque hay días de sol y hay muchos de tormenta, y esos días de sol son los que hacen que valga la pena todo esto, ¿no? Creo también que esta acción colectiva lleva a la generación de redes, ¿no? Necesitamos, no podemos pelear esto solo. Solas, necesitamos de comunidad, ¿no? Los pueblos son muy enfáticos, estas grandes peleas se hacen en comunidad, y por tanto también está este tema poco explorado ahora, pero yo veo muchas ya semillas en tierra, que es el tema de la economía de la solidaridad, ¿no? ¿Cómo se tejen estas colaboraciones entre organizaciones, pueblos, academia, medios de comunicación? Creo que ahí hay una cosa bien interesante. Creo también que una alternativa bien importante tiene que ver con el trabajar por apostar a las autonomías, ¿no? Y cuando hablamos de autonomías, no solo me refiero a las indígenas y campesinas, también hay los colectivos urbanos, tanto también nos están enseñando de eso mismo, ¿no? O sea, en la medida que podamos involucrarnos en la participación de las toma de decisiones, pues nuestros entornos, nuestras comunidades serán distintas, ¿no? Y al principio, desde la aclaración del río, tendrá otros significados. Creo también muy importante el tema de poder diseñar estrategias múltiples, ¿no? O sea, si algo enseñan todos estos años es que hay que saber ocupar los espacios. Pero saber ocupar los espacios pasa por tener una estrategia, y ahí sí también quiero ser como muy claro, sin duda el litigio estratégico, a pesar de todo, vale la pena. O sea, eso sí es un camino áspero, difícil, y a veces da unos frutos fantásticos, ¿no? Creo también que hay un tema muy importante de poder apostar
por la formación, por los procesos, ¿no? Donde hablamos de diálogos de saberes. Y si algo en mi experiencia ha valido la pena es, por una parte, poder formar a las juezas y a los jueces. Si queremos obtener los fallos que queremos obtener con las argumentaciones que estamos construyendo, pues es claro que hay que hablar con el Poder Judicial y explicar por qué ese es el estándar de protección al que estamos entitulados, ¿no? Al que estamos facultados a. Y por otra parte, también una cosa que enseñan todos estos años es la necesidad de poner las herramientas jurídicas al alcance de los pueblos, ¿no? O sea, y con eso no estoy diciendo que los pueblos se conviertan o necesariamente todos ellos y todas ellas en abogados, pero sí hay una manera de cómo ejercer el derecho de tal manera que el derecho sea una herramienta para prevenir los conflictos y para emancipar a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, si se sabe usar ese lenguaje de poder, pues habrá una cosa muy importante. Y por último, está el tema, les decía yo hace rato en una intervención, el tema de la construcción de otras narrativas, ¿no? O sea, ¿cómo estamos contando nuestras historias? Porque nuestras historias están en la periferia, ¿no? Y necesitamos que esas historias sean conocidas. Entonces hay todo un proceso de reflexión de cómo construimos nuestras historias y cómo las contamos para que resuenen más fuerte. Y entonces yo aquí también les invitaría a que le echaran un ojo a un libro de Alina Siegfried que se llama A Future Untold. ¿No? Es una maravilla y ahí creo que hay unas pistas de cómo podríamos tejer para los próximos años. Aquí cierro esta intervención, Lili. Muchísimas gracias a los tres ya para ir cerrando este panel. Quisiera hacerles una última pregunta. Yo creo que en toda nuestra charla de hoy, en últimas, hemos hablado de esperanza, de cómo los pueblos, las organizaciones, los abogados, los científicos se han juntado para defender el ambiente, para defender los derechos y cómo eso ha sido un escenario exitoso porque ha logrado salvar muchas vidas y muchos ecosistemas vitales y porque además ha construido un movimiento que va a seguir haciéndolo. Y en esa línea, entonces, yo quisiera que nos dieran unas últimas reflexiones cortas para cerrar también con esperanza y que nos puedan compartir si recuerdan alguna anécdota, historia corta. Que demuestre que luchar por un ambiente sano siempre valdrá la pena. Así como para cerrar con inspiración este panel y luego darle la palabra a nuestra querida directora. David. Thank you very much. Well, listen, in terms of hope, I think that one of the real privileges of being the United Nations Special Rapporteur is that I have a global perspective on how the right to a healthy environment is making a difference in people's lives. So, for example, last year there was a court decision in South Africa in a community called Mpumalanga, which has some of the worst air quality in the world. And the court held that the government had violated the constitutional right to a healthy environment by failing to improve air quality and ordered the government to bring in new air quality regulations within the space of 1 year. There was a similar case that I also filed an amicus brief in Jakarta, Indonesia, a city with some of the worst air quality in the world. And again, the court found a violation of the right to a healthy environment. All across Europe, we're seeing cases being brought based on human rights to challenge the inadequacy of government action to address the climate crisis. And people have been successful in the Netherlands, in Germany, in France, in Belgium, in the Czech Republic, and other countries, holding their governments accountable to the commitments they made decades ago to address the climate crisis. And a lot of people ask me, you know, what difference does a United Nations resolution on the right to a healthy environment make? And I think the best way to answer that question is by looking at what a difference the UN resolution on the right to water has made. Countries all around the world have changed their constitutions to add the right to water. In Fiji, in Mexico, in Slovenia, in Tunisia, other countries. And then once you have that right, then communities can use that right. So I know in Mexico, there's been substantial progress in rural communities since the right to water was included in the constitution. In Canada opposed recognition of the right to water at the United Nations. We fought against it. But after that resolution was passed, our government changed its position, recognized the right to water. And since then,
has delivered safe drinking water to more than 130 indigenous communities that lacked access to safe drinking water for decades and decades and decades. And those same First Nations communities just won a class action lawsuit where they were awarded $8 billion, $8 billion for the violation of their rights in not providing them with safe drinking water over that period of decades. So these rights that we're talking about, the right to water and sanitation, the right to a healthy environment, are incredibly powerful tools that people like the lawyers and scientists from AIDA can use to make the world a better place for everyone, but especially for the people who are in the most vulnerable situation. So I look forward to the next 25 years of AIDA victories. Muchas gracias. Ahora tu turno, Yolanda. ¿Estás ahí, Yolanda? Sí. Bueno, en el caso de la Oroya, de repente no llegando a la pregunta o al no la reflexión, sino algo más individual, más en el caso de la Oroya, ¿no? Recuerdo muy bien que pues en las reuniones que teníamos nosotros asistían la gran cantidad de los trabajadores de la empresa. Y justamente teniendo nosotros ya la información, esto que nos había dado Ana sobre el PAMA, etcétera, etcétera, y la empresa estaba en ese proceso de solicitar la ampliación del PAMA, entonces, y estaban en ese proceso de información a la población. Y también ya habíamos aprendido nosotros en qué consistía esa, cómo debería ser ese proceso de información, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que no lo entendíamos porque hablaba de dólares, de inversión y todo lo demás, pero no nos decía en qué concretamente iba a consistir esa la modificación de su programa medioambiental. Entonces, recuerdo que yo le insistía, ¿no? Disculpe, ingeniero, pero no le he entendido. Pero va a ser así, así, sí, pero no le he entendido, ingeniero, no le entiendo, quiero que me diga a mi entender, yo soy una persona de sociedad civil, una modesta pobladora y quiero con esos términos que me tienen que explicar. Y sí, pues el ingeniero se desvivía por decir, pero todo lo técnico y todo lo demás, y al final pues no le entiendo, ingeniero. Y un grupo de trabajadores dice, claro, pues, ese es por el plomo es lo que no entiende. Entonces, ¿qué es lo que hice? Di la vuelta, qué bueno, un avance ya es que estamos reconociendo que el plomo afecta a nuestro coeficiente intelectual. Creo que esto ha sido un golazo y me alegra bastante, ¿no? Entonces, quería compartir esto porque justamente si yo no hubiera tenido esa información científica, si yo no hubiera conocido mis derechos, si yo no hubiera conocido ese proceso de información para dar la licencia social, creo que no se hubiera logrado que se visibilice y la aceptación sobre la afectación del plomo, ¿no? Entonces, eso es lo que podría compartir. Y bueno, tenemos una serie, ¿no? Así es, ahí me quedo. Muchas gracias, Yolanda. De la Oroya podemos hacer muchas anécdotas. Javier, tú cierras este panel con toda esa responsabilidad. Bueno, acepto esa responsabilidad, Lili. Yo quería compartirles pues una historia que para mí es muy significativa. El año pasado cerramos un ciclo de litigio de 7 años y medio y terminó, es un caso donde combatimos 3 concesiones mineras en la Sierra Norte de Puebla, donde el pueblo Masehuan pues se enfrentó a empresas mineras
que se querían quedar con su territorio. Y el momento en esta, no es una anécdota como tal, pero más bien es como un momento muy luminoso en mi historia como abogado defensor de derechos humanos y de la naturaleza, que fue podernos reunir con el Consejo Masehual Altepetlacpiani primero y luego con la Gran Asamblea del Pueblo Masehual y llegar con la sentencia del juzgado y decir: el territorio Masehual está libre de concesión minera. Las concesiones mineras han sido canceladas. Y eso fue de una potencia extraordinaria, ¿no? Eso fue de una fuerza increíble, ¿no? Yo me acuerdo de darnos un abrazo con uno de los líderes del Consejo Masehual, que es Ofelio Julián, y de llorar juntos, ¿no? Y de poder gritar a los cuatro vientos que el territorio estaba libre de la amenaza minera, ¿no? Entonces, como decir que esto es posible, ¿no? Que estos trabajos tan duros y todas estas noches de tormenta y días de tormenta sí traen estos días de sol a veces, ¿no? Y esos días de luz, de sol, son tan luminosos y se quedan tan grabados en el corazón que vale la pena, ¿no? Y el mundo que soñamos, el mundo que queremos, se construye hoy, y eso se construye trabajando, ¿no? Trabajando con los pueblos y con las manos y el corazón en la tierra. Entonces yo ahí la dejo y agradezco. No, de verdad, muchísimas gracias, muy inspiradoras todas las reflexiones y tu cierre, Javier, ha sido maravilloso. Yo le doy entonces la palabra sin más a Gladys. Muchas gracias Liliana, muchas gracias Yolanda, David, Javier, qué lindo y qué inspirador, qué esperanzador este cierre. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy en el inicio de las celebraciones de 25 años de AIDA. Bueno, ahí pueden ver una foto de nuestro maravilloso equipo que tiene esos días de lucha y muchos de sol. Esperamos que nos continúen acompañando. En mayo estaremos hablando sobre la crisis de la biodiversidad y en julio sobre la transición energética justa. De nuevo, desde lo más profundo de nuestro corazón, mil gracias por su confianza y apoyo en AIDA. Han sido 25 años en los que sin tenerles no podríamos estar contando esta historia tan maravillosa. Entonces esperamos, como decía David, celebrar muchos 25 aniversarios. Les dejamos por ahora y les agradecemos mucho su cariño, su confianza, su apoyo, y esperamos seguir trabajando juntos.